Lupa da kolektibo bat gara, berez sortzen da bi elkarten asketarekin, bai, alde batetik banda bat guardetxean eta bestetik Mikel Azulo errenterian. Orduan bi elkartek sortu ginen, orain dela 7 urte, dokumentaren muestra bat egiteko, eta urtero jarraitzen dugu, ja 7 urte hauetan, ba, muestra hori egiten aste santuan, urtero. Eta bueno, muestra horren oinarriak dira pixka bat bueno, dokumentala lantzea, batez ere ez nahi duguna dokumentalak erakutsi, difusio gutxi dituzten dokumentalak, eta batez ere egileekin parte, bueno, egileekin hitz egin ahal izatea, eta baita ere egileak eta publikoa harremanetan jartzea. Horregatik klubak erakustaldia baino gehiago, muestra baino gehiago, da baita ere elkarretaratze bat. Elkartzen dira publikoa eta egileak, bai, bazkaltzen dugu elkarrekin, topaketak daude, eta bar. La verdad que no conocíamos el trabajo de Kowalski previamente. Sí que habíamos visto alguna película, pero no hacíamos la relación con él. Y viendo un poco su manera de trabajar, pues conecta muy bien con el Lupa, por una parte, porque en estos 7 años de muestra sí que hemos visto un perfil de autor, de directores y directoras que hacían cine underground de alguna manera, ellos solos. Una cámara, un tema y una realidad, ¿no? Entonces el trabajo de Kowalski sí que va por esa línea, es parte de su vida, o sea, él vive, conoce las realidades que conoce a través de su relación con el cine y las personas, y lo hace siempre de una manera underground en la selección de los temas y también pues él solo, ¿no? Al margen un poco de la industria, con una cámara y desde la realidad que cuenta, o sea, no se distancia, no hace una extrañeza del otro, sino que participa de alguna manera de esa realidad que retrata, pues con su cámara, ¿no? Se ve una evolución, digamos que sería como previamente a su etapa punk, es la que más ha conocido, muy relacionada con la música, ¿no? documentales musicales y demás. Luego hizo una trilogía polaca que empezó con The Boot Factory, que es un grupo de punkis en una fábrica de botas, y después hizo dos películas más que completan la trilogía. Ahora continúa en Polonia y salta un poco, digamos, de ese cine un poco más personal de esta trilogía, personal en el sentido en el que quizás no utiliza el cine como una herramienta de denuncia, como ha hecho en estas dos últimas películas, sino que lo utiliza más como una duda, unas películas más de duda, no tanto de certeza, ¿no? Y en estas últimas sí que hay una crítica a la sociedad de alguna manera que estaba presente en otros trabajos, pero más directa, más como cine de herramienta, de alguna manera cine urgente, cine que reacciona, ¿no? Y está un poco situado en ese contexto, en su Polonia natal, él nació en Inglaterra, pero vamos, es polaco y hay más o menos, ¿no? Sí, hombre, aún así sí que hay unas constantes que se repiten todavía muy claramente, que es que el punto de vista desde el que parte es él mismo como persona, y no intenta abarcar más, sino que lo que nos muestra es a través de su punto de vista, de yo estoy con mi cámara y lo que os quiero contar, os voy a contar la pequeña parcela que me concierne a mí, ¿no? Y en Hollywood también está un poco eso, ¿no? Eso se sigue manteniendo, aunque sí que tiene claro, es una tesis mucho más marcada. Y la quiere corroborar a través del documental, sí. Llamamos cine urgente, pero que sobre todo se trataba de eso, de cómo ahora en contextos determinados, donde igual los medios de comunicación oficiales no pueden no quieren mostrar alguna realidad, la gente de a pie sí que ahora a través de sus pequeños dispositivos sí que lo puede hacer, ¿no? Y creamos una medio mesa redonda informal hablando sobre este tema, y es un tema que sí nos interesa mucho. Y de hecho, una de las cosas con las que pensamos empezar hoy a hablar
trata de eso. Una de las últimas cosas que ha hecho Kowalski es una especie de página web de donde va retratando semana tras semana una especie de video diario político muy ideológico, muy político, muy claro, donde durante un año estuvo, pues va retratando su alrededor, pero bueno, utilizando medios de expresión que muchas veces van más allá de lo meramente documental, que igual hasta se acerca más al videoarte y a modos de expresión más experimentales, y pero que sí que se nota ahí mucho más de tengo mi camarita y lo hago y esto lo tengo que enseñar. Sí, y luego unido a eso también, no solo el hecho de que tú puedas hacerlo por ti mismo, sino el otro gran tema de una vez tengo la película, ¿qué hago con ella, ¿no? Y ahí es donde, pues, por ejemplo, en estos últimos trabajos web, él se crea toda una serie de interacción en la que tú, bueno, puedes acudir a su web y participar de alguna manera. Y esa es un poco la constante pelea, digamos, de este tipo de cine, que es muy libre de alguna manera, pero que todavía los canales de difusión pues están un poco por ver, ¿no? La tecnología en constante movimiento, de alguna manera. Y ya está, ya sé que si no, al final sobre la sesión de hoy decís que igual vais a poner estos materiales últimos, igual, ¿cómo la habéis planteado? Igual vamos a ver fragmentos de las pelis más punkis o bueno. Ha sido underground nuestra la manera de prepararlo, porque es muy difícil acceder a sus películas. De hecho, la primera película no la tienen ni ellos. En la web tienen un texto que pone, por favor, si alguien conoce alguna copia de la película, que nos la envíe. No tiene trailers de la mayoría de sus películas. Entonces, la sección la hemos hecho fragmentada de alguna manera. Así que nos parecía interesante empezar por el final, porque por no hacerlo de una manera cronológica y porque define muy bien ese tipo de personaje él solo, y no sé, va a ser como una especie de caleidoscopio, ¿no? Él mismo, su web, si la ves, también es todo un panel de imágenes. Entonces, bueno, pues eso, hay muchos cachos de las pelis punkis, y a nosotros personalmente, de las que hemos podido ver, la que más nos ha sugerido es The Boot Factory, que pondremos unas cuantas secuencias, y nos hemos quedado con muchas ganas de ver algo sobre Al Este del Paraíso, que es la que cierra la trilogía polaca y que une muy bien con algo que en el Lupa también ha sido muy, muy habitual en los últimos años, que era el cine en primera persona, que va muy unido también a la libertad que te da el hecho de poder filmar tú solo, ¿no? Entonces es una película personal que hace un poco de repaso por sus películas, unido a un retrato sobre su madre, campos de concentración, la realidad comunista versus capitalismo. Entonces es una película que no hemos conseguido acceder, que no hay apenas nada, y que pinta muy sugerente y muy representativa de hasta dónde, digamos, como la etapa previa a lo que hace ahora, ¿no? Este cine más de denuncia militante.